Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. La garantía plena para que las elecciones de este 11 de marzo se realicen con total normalidad. El compromiso del Gobierno Nacional que cumplirán a cabalidad las fuerzas militares y de policía con el acompañamiento y direccionamiento del Ministerio de Defensa. Bienvenidos a este especial del Plan Democracia. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, garantizará la seguridad en las elecciones para este 11 de marzo, así como la primera y segunda vuelta de la elección presidencial, gracias a los planes Democracia y ORUS, tareas en que trabajan en forma directa las 24 horas del día 185.000 efectivos de las fuerzas militares y de policía e indirectamente 420.000 hombres y mujeres que integran los cuerpos castrenses del Estado, quienes estarán ubicados en las 1.102 cabeceras municipales de los 32 departamentos de Colombia, garantizando la vigilancia permanente en carreteras, ríos, zonas costeras y preservando la seguridad en los 10.966 puestos de votación que habrá dispuestos para los electores. He dispuesto también que a través del Plan Democracia 2018, la Policía Nacional y las fuerzas militares realicen un despliegue en todo el territorio nacional para mantener el orden público, proteger la vida de los ciudadanos, la vida de los candidatos y garantizar el derecho al voto libre y en paz de todos los colombianos. El Plan Democracia está siendo liderado por la Policía Nacional, con el apoyo y acompañamiento del Comando General de las Fuerzas Militares. Son más de 185.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública que estarán desplegados en todo el territorio como parte de este plan. Como garantía de la seguridad en los comicios, el Plan Democracia 2018 prevé el uso de helicópteros en todas las ciudades capitales del país, así como el apoyo de efectivos de la policía y el ejército en varias regiones, teniendo como soporte el apoyo de uniformados que tradicionalmente se dedican a tareas de seguridad y convivencia para brindar respaldo que sea necesario en caso de alteraciones de orden público. Todo está previsto a instancias de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, en la que participan el Gobierno Nacional, la Rama Ejecutiva, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El Plan Democracia es todo ese componente que tenemos precisamente para facilitar el proceso electoral. Tenemos el cubrimiento de los puestos, tenemos el acompañamiento a los candidatos en todo el país, tenemos el cubrimiento de instalaciones, de residencias, de sedes políticas, tenemos un acompañamiento también en los delitos electorales que se puedan presentar con la Fiscalía General de la Nación, tenemos igualmente un tema de acompañamiento en ciberespacio e igualmente el traslado del material electoral a los diferentes lugares del país. Se destinarán 50.000 efectivos de la Policía Nacional exclusivamente para garantizar la seguridad en los puestos y mesas de votación que tendremos ese día en la totalidad del territorio colombiano. Alterno a ello, se ha desplegado personal de investigación criminal e inteligencia que se dedicará a garantizar la seguridad de los candidatos. Es un trabajo mancomunado con todas las instituciones donde se han realizado varias reuniones, donde hay la participación de todas las instituciones, donde el proceso de planeación ha sido minucioso, detallado y concreto, donde se ha acortado todas las brechas de cualquier situación que se pueda presentar en el país. Ha sido un planeamiento arduo, un planeamiento muy delicado, en compañía y de una manera muy coordinada con nuestra Policía Nacional y las fuerzas que componen el Comando General. Para estas elecciones, como en ocasiones anteriores, el Gobierno Nacional dispondrá de toda su infraestructura tecnológica a fin de garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo en total normalidad. Dispositivos de seguridad tan exigentes como el Plan Democracia y el Plan ORUS, que abarcan la totalidad del territorio nacional, se coordinarán desde el puesto de mando unificado en la sala estratégica ubicada en la Dirección de la Policía Nacional. Este sitio que ustedes pueden observar es utilizado generalmente como puesto de mando unificado en los diferentes eventos. Para el tema del que nos ocupa en estos momentos, como es el Plan Democracia,
Desde aquí va a estar el puesto de mando a nivel central, donde nuestro director comúnmente reúne las capacidades para poder facilitar guías a los diferentes comandantes en las unidades policiales y poder dar sus directrices, hacer seguimientos también a los procesos en diferentes momentos a nivel nacional y también dictar sus políticas y directrices. Es una sala que representa mucha ayuda para la gestión de nuestro director. Por su conectividad basada en tecnología de punta, la sala estratégica que en elecciones y en situaciones especiales del país pasa a ser el puesto de mando unificado, permite tener en detalle al instante información de lo que está sucediendo, lo que la convierte en la más poderosa herramienta para garantizar la seguridad en cualquier lugar de Colombia. Ahí podemos observar en la pantalla el cubrimiento que tenemos en el servicio aéreo, con el fin de que todas en las ciudades podamos garantizar la seguridad de los puestos y las mesas de votación. Es una fortaleza que tiene la institución en las principales capitales que puede, con el servicio aéreo, puede acompañar todo el proceso y el plan democracia. La sala estratégica es una perfecta analogía del dios indígena Horus, que todo lo ve. De ahí el nombre de este dispositivo alterno al Plan Democracia, que se focaliza en regiones del país en que puedan presentarse alteraciones de orden público. El Plan Horus es un plan que está diseñado para visibilizar, para hacer un acompañamiento en aquellas zonas que han sido priorizadas, en acompañamiento a los líderes sociales, a la población civil, y de esta manera crear esas condiciones que en otrora se hacían de una manera muy invisible. De esta forma, hoy día lo hacemos muy visible. Es necesario que los líderes sociales, la comunidad entera, vea ese trabajo arduo que hacen los soldados de tierra, mar y aire por la comunidad. El Plan Horus va más allá de focalizar el accionar de la fuerza pública en sitios especiales del país donde se puedan presentar alteraciones de orden público. Es también una reafirmación de la estrecha relación entre el uniformado y la comunidad, lo que veremos en todo momento durante las elecciones. Esa cercanía siempre ha existido. El soldado se debe a su población. Es más, mirar en este momento y seguir las dinámicas que en este momento tan coyuntural para el país, pues de una manera muy positiva, trae unas condiciones diferentes hace algunos años. Es necesario y ha sido el lineamiento el que los soldados en tierra, los infantes de marina, desde el punto fluvial y marítimo, y nuestros pilotos desde los aires de nuestro hermoso país, pues sean más visibles que en otrora, que estén ahí en todo momento dejándose entrever y dejándose comunicar de una manera más directa con los líderes comunitarios, con las familias, con los niños, con el campesino. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Los invito a ver cómo se han articulado estos planes Democracia y Horus para el normal desarrollo del proceso electoral. Acorde con los avances tecnológicos en el Plan Democracia, el Gobierno Nacional, a través de las fuerzas militares y de policía, ha dispuesto para estas elecciones un componente cibernético para enfrentar cualquier modalidad de delito que se pueda presentar en el espectro digital. Por esta razón se creó el Centro Integrado de Inteligencia Electoral CI3E, en el cual se hace una evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo para las elecciones en cada uno de los 1.102 municipios del país, con base en la información de inteligencia y en datos que proporcionan importantes organizaciones que acompañan el proceso, como la Misión de Observación Electoral MOE. Nosotros tenemos unos componentes importantes, como es el CI3 Electoral, que está en cabeza de la Dirección de Inteligencia,
Esta instancia tiene articulados diferentes instituciones y de allí pues salen alertas, amenazas, posibles riesgos que pueda tener el proceso electoral. Este despliegue que realizan, que incluso se realiza a nivel regional, estos comités, articula precisamente el Plan Horus en sus fortalezas de seguridad. El CI3E electoral brinda información precisa a las autoridades, lo que permite acciones preventivas en caso de ser necesario. Las Fuerzas Militares está fortaleciendo más su dispositivo en 21 departamentos, 185 municipios, donde se está priorizando por efectos y los fenómenos de criminalidad que se presentan actualmente. Esta herramienta tecnológica permite también el control ante la posibilidad de tener a la mano en forma instantánea información de personas que cometan delitos electorales. El tema cibernético va de la mano de las Fuerzas Militares. Los adelantos, la tecnología de punta, pues no son ajenos a todos los avances y a todo el planeamiento que hace el Comando General de las Fuerzas Militares y que hacen las fuerzas que componen la Fuerza Pública. Desde el puesto de mando unificado, las autoridades tienen la posibilidad no solo de observar, sino de hacer monitoreo constante en los detalles más insignificantes que atañen a la seguridad en las elecciones. Es importante que verifiquemos ahí en el sistema las personas que tienen antecedentes para enviar esto a nivel nacional a los puestos de votación y que inmediatamente haya votado a la persona puedan proceder a la judicialización de dicho votante, pero que estemos muy pendientes de ese tema. Mi general, como orden, ya tenemos distribuidos por regiones y a cada departamento se está enviando el listado de las personas que tienen noticias criminales o tienen en este momento órdenes judiciales vigentes para que cada unidad o cada departamento y metropolitana lo distribuya a los colegios para que el personal que está encargado en la entrada pueda lograr las capturas de las personas que en este momento tienen órdenes judiciales vigente. En este orden de ideas, todos podemos brindar un valioso apoyo para que las elecciones se desarrollen en total normalidad, denunciando cualquier irregularidad para lo que podemos comunicarnos con la Policía Nacional. Yo invito a los colombianos para que sin ningún temor, denuncien cualquier irregularidad de la que tenga conocimiento. Las autoridades están en plena capacidad para investigar y para sancionar a cualquier responsable. Con la garantía plena para la seguridad en las elecciones, quienes tienen a cargo la responsabilidad de orientar los planes Democracia y Horus precisan qué cosas no deben hacer los electores durante los comicios o de lo contrario van a tener dificultades. Los ciudadanos deben ver el tema del horario. Acostumbramos en ciertas actuaciones y en esta no deberíamos hacerlo llegar tarde sobre el tiempo y hay momentos que si va a estar hasta cierta hora, que generalmente es 4 de la tarde, ahí debe ser una hora exacta, entonces ya las personas que no llegan después de esa hora pues no pueden votar, entonces es bueno distribuir el tiempo por una parte. Segundo, saber que hay unas restricciones como de ir en estado de embriaguez a las urnas, como de portar armas blancas o armas de fuego con más veras porque también habrán restricciones. Igualmente de llevar propaganda política en sus camisetas o en las manos o en los vehículos, ellos no pueden llegar a los sitios de votación, los puestos de votación con estas propagandas. Deben ser un poco tolerantes porque habrá sitios que tienen muchas mesas o tienen mucha aglomeración de personas, habrán unos controles de ingresos porque para nosotros prevalece la seguridad también de las personas, tanto de los jurados como de los testigos, como de las personas que van a votar. Entonces, tener un poco de tolerancia, un poco de paciencia con las autoridades que están en este control. De esta forma, todo se encuentra dispuesto para la realización de los comicios de este año, los del 11 de marzo para Congreso de la República y consultas de algunos partidos, así como para el 27 de mayo y 17 de junio, primera y segunda vuelta de la elección presidencial. No importa el momento, la situación en el espacio y en la historia, siempre las fuerzas militares estarán ahí presentes, siempre colaborando y apoyando al pueblo colombiano para que ellos se manifiesten por el voto y ese voto siempre va a estar respaldado por las fuerzas militares dándole y prestándole la seguridad pertinente. Quienes se encargarán de garantizar la seguridad en las elecciones hacen un llamado a confiar en nuestras autoridades y a sentir su cálida cercanía. Es invitar a todos los ciudadanos colombianos que participen en el proceso electoral, que vayan a las urnas, que vayan y escojan su candidato, que miren muy bien las propuestas, que miren
que miren tanto en los candidatos para el Congreso pues, o como para los candidatos a presidencia, que miren las mejores propuestas para nuestro país. Nuestro país necesita de buenos líderes para salir adelante, pero eso depende también de las personas que pueden votar. Nosotros, las Fuerzas Militares de la Policía Nacional, no lo hacemos, pero sí acompañamos todo el proceso para facilitar que el ciudadano que desee pueda tener un día tranquilo y pueda elegir al candidato que se merece el pueblo colombiano principalmente. Vamos a un corte y ya regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Fernando Barrero Chávez entrevistó al viceministro de la Defensa para los Asuntos y Políticas Internacionales, Aníbal Fernández de Soto. Sí, desde los estudios de Nuestros Héroes aquí en RTVC, tomamos contacto con el despacho del viceministro para las Políticas y los Asuntos Internacionales del sector de la Defensa, por supuesto, el doctor Aníbal Fernández de Soto. Señor viceministro, bienvenido a Nuestros Héroes. Fernando, muchísimas gracias por esta invitación. Señor viceministro, el Plan Democracia, ¿en qué consiste? ¿Qué le va a dar de garantías a los colombianos? Cada jornada electoral amerita que la fuerza pública se despliegue por el territorio nacional para garantizar las condiciones de seguridad que garanticen que esa fiesta democrática se lleve a cabo de la manera más tranquila. El Plan Democracia es justamente la forma en que la fuerza pública se prepara, se organiza, se despliega para dar las condiciones de seguridad óptimas para la celebración de las elecciones. Es un plan que consiste en capacitación, en entrenamiento, en una muy importante articulación con muchas entidades del gobierno, del Estado y con las entidades territoriales de igual manera. De modo que es la contribución, también se puede ver de esa forma, de la fuerza pública en el fortalecimiento de nuestra democracia. Señor viceministro, ¿cómo se estructuró este Plan Democracia para darles garantías a los electores colombianos? Con la organización electoral, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio del Interior, los partidos políticos y otras entidades del Estado, nos hemos venido reuniendo cada vez que se van a celebrar elecciones para perfeccionar estos procedimientos. De modo que es un trabajo conjunto entre fuerzas militares, coordinado con la Policía Nacional e interagencial, en donde se involucra a un número muy importante de entidades estatales procurando tener las mejores condiciones para las elecciones. En consecuencia, ¿podemos esperar unas elecciones seguras, en calma, tranquilas? Cada vez que se realizan elecciones vemos cómo las situaciones de riesgo, las afectaciones son menores. Si miramos las elecciones, por ejemplo, de autoridades regionales, de gobernadores y alcaldes en el año 2015, han sido las elecciones más tranquilas de las que tengamos noticia, como también se evidenció en el ejercicio del plebiscito en el año 2016. De modo que en esta oportunidad también esperamos tener unas elecciones muy tranquilas, con unas condiciones de seguridad adecuadas para la realización de esta etapa electoral. Señor viceministro, estas elecciones son históricas no solo por la parte política, sino porque es la primera vez que las FARC no se presentan armadas a un proceso electoral. ¿Qué significa esto para la democracia? ¿Qué significa esto para Colombia? Bueno, es la primera vez que el principal actor generador de violencia en tantos años no está presente en el escenario, por lo menos como actor armado. Ya es un partido político que está actuando ya en ese escenario. Para que los televidentes se hagan una idea, en el año 2014, el análisis de riesgo de distintos factores de inestabilidad presentes en el territorio que nos obligaba a revisar muy bien la forma en que la fuerza pública debía organizarse en torno a las elecciones, nos arrojó que poco más de 190 municipios del país tenían una confluencia de factores de inestabilidad que significaban una situación de riesgo que teníamos que atender. Este año son poco menos de 50 municipios los que reúnen estas condiciones que hacen necesario pues, que haya una priorización
por parte de la fuerza pública en el desarrollo de estas elecciones. De modo que evidentemente vemos cómo han reducido significativamente esos factores de riesgo y adicionalmente otro dato que, Fernando, me parece importante para los televidentes, estamos en un momento en donde los indicadores de seguridad están en sus mejores momentos en más de 40 años. Por ejemplo, la tasa de homicidios más baja en más de 40 años. Todo esto se debe en buena medida a que ese actor de violencia ya no está en el escenario y por eso creemos que debemos tener unas elecciones aún más tranquilas en esta oportunidad. ¿Cómo se van a articular las fuerzas militares, es decir, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y nuestra Policía Nacional y aún la Defensa Civil y los bomberos y el INPEC? No sé, ¿cómo se va a articular todo esto para garantizar unas elecciones en paz, señor viceministro? Fernando, se han expedido directivas ministeriales, hay órdenes operacionales en el Comando General de las Fuerzas Militares, órdenes operacionales en la Policía Nacional, que imparten instrucciones para todas las unidades que van a estar desplegadas en torno a este proceso electoral para que cada uno, según sus roles y misiones, actúen de conformidad con lo que se ha previsto. Hemos creado instancias de coordinación muy importantes como un centro integrado de información y de inteligencia para ir evaluando las distintas etapas del proceso electoral y poder ir ajustando según las necesidades nuestro dispositivo. Y también algo muy importante, Fernando, es en esta oportunidad hemos activado un puesto de mando unificado en todo lo relacionado con ciberseguridad y ciberdefensa. El escenario ciber, el escenario de la tecnología es un escenario que nos brinda muchísimas oportunidades, pero también puede presentarse algunos tipos de riesgo, por ejemplo, en las plataformas tecnológicas de las campañas políticas, en las plataformas tecnológicas de la registraduría, entre otros, y también hemos diseñado un esquema de coordinación para garantizar que incluso en el escenario tecnológico, en el escenario ciber, tengamos unas condiciones de seguridad y tranquilidad pertinentes para el ejercicio electoral. Estamos hablando en total, señor viceministro, ¿de cuántos hombres garantizando y cuidando las elecciones en Colombia? Van a ser 187 mil miembros de la fuerza pública desplegados en todo el territorio nacional para garantizar el ejercicio seguro y tranquilo de estas elecciones. Más o menos la mitad de ese número son componentes de fuerzas militares, más o menos el 50% restante es Policía Nacional. Vamos a ver a la policía en las zonas urbanas, en los puestos de votación, trabajando para que todas las condiciones de orden público estén garantizadas. Y vamos a ver a nuestras fuerzas militares ejerciendo el control territorial, garantizando entornos de seguridad en las zonas rurales, también trabajando muy de la mano con las entidades territoriales, garantizando todas las condiciones de seguridad en estas elecciones. Hay algunas regiones, sin duda, señor viceministro, más problemáticas que otras. ¿Cuáles son estas donde se va a concentrar la acción de la fuerza pública? Bueno, a pesar de que hemos venido avanzando de manera muy importante en garantizar mejores condiciones de seguridad a nivel nacional, como lo decíamos ahora, con unos indicadores muy positivos en homicidio, en atentados terroristas, en acciones subversivas, en otros indicadores, aún persisten regiones con una confluencia de factores de inestabilidad. Regiones como, por ejemplo, el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, es una región que tiene distintas amenazas. La región de Urabá también es una zona en donde se presentan algunas situaciones de riesgo. Algunos puntos del Pacífico, pero especialmente el Pacífico Sur, como el escenario de Tumaco, y otras zonas como el sur del Meta y Guaviare, en donde factores como grupos de delincuencia organizada, temas relacionados con el narcotráfico o en general el crimen en las distintas economías ilegales que encontramos, estamos con toda la atención puesta para que aún en estos territorios la fuerza pública pueda ser muy efectiva, garantizando las condiciones de normalidad para estas elecciones. Señor viceministro, su consejo personal y el consejo institucional para los electores colombianos. El consejo institucional es que confíen en su fuerza pública, que confíen en estos planes que hemos desarrollado, que cada vez son mejores y han probado siempre entregar los entornos de seguridad que permitan que las elecciones se lleven a cabo de manera normal y sin inconvenientes. Y un consejo personal es que salgan a votar, a expresarse libremente. Estamos en un momento en donde queremos profundizar nuestra democracia como país, queremos darle voz a muchas personas y sectores que no la tenían,
por cuenta del conflicto. De modo que esta es una celebración que nos debe dar la hoja de ruta respecto de lo que el pueblo colombiano quiere para los próximos años en materia de autoridades nacionales. De modo que es un momento para celebrar nuestras instituciones democráticas. Señor viceministro, muchas gracias por haber estado en Nuestros Héroes. Fernando, siempre un gusto estar con ustedes. Y a ustedes también, señores televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva emisión del programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes, pero nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo especial. Los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroescv@gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter @MinDefensa.